Chimocitos, ¿cómo están? Si a ustedes bienvenidos a un nuevo video, drama de la comunidad de los morosos y de los quién sabe qué. Y oh my god, esta es una especie de actualización del drama que se viene dando contra el deudor favorito Henry Jiménez. Bueno, no tan favorito, tan favorito. Uno no quiere a los deudores. Uno no quiere a los deudores para nada. Pero bueno, Henry Jiménez, ustedes saben, eh, ha estado en en boca de todos últimamente, sobre todo por este que no ha estado pagando su deuda y esta deuda tiene más de cuatro años. El otro día una chica me estuvo dejando, no sé si fue día en un comentario que me estaba diciendo que por pues, cómo se da por hecho este que él debe que sin pruebas este drama no es de ahora este drama ya tiene cuatro años y hace cuatro años la chica en cuestión la afectada este puso todas las pruebas de lo que Henry Jiménez le, le hizo. Adicional a eso, que hace cuatro años, Henry Jiménez mismo dijo que era verdad todo lo que eh, había pasado y se comprometió a pagar, y pues solamente le ha dado 6 mil pesos de los 100 mil pesos mexicanos que le está debiendo a la chica. Pero bueno, hace unos días puso un video, video el cual borró que sigue hablando de que está en manos de los abogados y que ya le habían mandado un email a la chica y hoy no. aquí en los ángeles vean nada más que soleado wow qué belleza sería y oigan eh, muchos me están preguntando que hable que inversión con respecto al caso de hace cinco años y es voy a ser honesto, no quiero hablar del tema sin antes resolverlo legalmente y les digo como les dije en el anterior video tengo abogados que están trabajando ya en este caso de hecho me dijeron que ya contactaron por correo a esta persona que hoy van a intentar contactar de manera más directa espero que que se si lo hagan todos los días les pregunto oigan, cómo vamos cómo vamos para, para poder solucionar esto lo antes posible y les prometo les doy mi palabra que esto se va a arreglar pero no quiero hablar de esto ni tirar gente aquí en redes sociales porque yo me considero una persona yo nunca he tirado gente hace nadie de verdad pueden yo puedo hacer lo que ustedes quieran una trata una traza un un maricón lo que quiera pero jamás se tirado gente en redes sociales y creo que el internet es un arma de doble filo y nunca se sabe la verdad la, la verdad de verdad de lo que pasa en, en, en los chismes, así que por eso, yo no quiero hablar de esto, y sí voy a dar mi versión, y créanme, no me estoy justificando, soy una persona, soy humano, y he cometido errores, y voy a seguir haciéndolos, pero de eso aprendo y a veces uno está arriba, y a veces abajo, y en esta ocasión me toca soportar todo el jeito que me mandan, pero está bien, dense escríbanme lo que quieran, eh, yo sé quién soy, las personas que me conocen saben realmente quién soy, y lo que ustedes quieran pensar y opinar, está en, en, en ustedes, yo voy a seguir haciendo lo que amo, eh, trabajando mucho para hacer mi sueños realidad, eh, tengo muchas cosas que, gracias a Dios, he logrado, a, sí, a base de, de apoyo de muchos amigos, a base de mi esfuerzo propio, pero aquí estamos, y les digo, eh, He Cometo mis errores, he cometido errores y los voy a seguir haciendo, pero estoy aprendiendo. ya a mis 26 años les puedo decir que, que me siento muy afortunado y muy bendecido por todo lo que tengo a mi alrededor. Y uno de mis objetivos de este año es trabajar en mí, quiero hacer como voluntariado, no sé si irme a África o algún lugar así como para... Siento que eh, llevo 7 años en las redes sociales que necesito como un break. Y bueno, hay ah, otra, muchos están preguntando dónde está mi esposo. Eh, que es si yo, estamos juntos, no hemos cortado. ahora estoy trabajando en un proyecto que estoy viendo aquí, pero pero pues bueno, tampoco quiero entrar en de mi relación, de mi vida privada. Así que pues nada. No. Y por último, de verdad no crean todo lo que leen o ven en las redes sociales, porque es toda una ilusión. Porque es toda una ilusión. Y bueno, ahí ustedes lo escucharon. Ese, ese video lo borró enseguida. La chica también estuvo dejando unas historias y les va a aparecer en pantalla de que no, que a él, ella no le ha llegado ningún correo de parte de Henry Jiménez. O sea que el señor sigue mintiendo. Adicional a eso, eh, Henry Jiménez, lo, un chico lo estuvo exponiendo por un sorteo que nunca fue entrega. Este güey otra vez le está volviendo a funar. Ese es Henry Jiménez, fotógrafo mexicano. Ok, básicamente les voy a contar cómo fue que una vez me engañó con un giveaway en donde iba a ganar una sesión de fotos y no gané ni más. Henry lanza un post con esto en la descripción donde básicamente explicaba todo lo que iba a contener el giveaway bla 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 esto fue el 18 de junio del 2019. Yo literal como si no tuviera nada que hacer comenté como un loco para ganarlo porque pues o no era fan de ese güey y por tanto o sea pero literal comentaba de qué diario etiquetaba a la gente o sea crazy. El güey hace un en vivo para dar al ganador del giveaway y oh sorpresa lo gané perro. Al dar el ganador este güey se pone en contacto conmigo me empieza a poner felicidades bla 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 que va a estar super chingón uy sí sigo esperando pasa el tiempo y este güey no se pone en contacto conmigo para nada entonces ahí yo dije no este güey me está viendo la cara pinche entonces me pone literal amigo planeo en dos fines te aviso literal sigue pasando el tiempo y me sigue diciendo regresando te busco porque al joven yo veía que este güey subía historias de que en Colombia en Europa eh, con gente literal vi que hasta estaba haciendo otro sorteo y yo dije güey what the fuck contigo o sea págame desgraciado bueno no me debían dinero pero pues sí mis fotos entonces yo le puse, hola, oye, la verdad se me hace súper injusto que estés haciendo otro sorteo cuando todavía no cumples con uno de hace meses. La verdad prefiero que me digas las cosas desde ahorita en vez de que me estés dando tantas vueltas. Y el güey literal le siguió dando vuelta y vuelta y vuelta al asunto. Entonces tuvo la decencia de contestarme con que de qué hablaba, que iba a pasar, que no me había buscado porque no estaba en México, que bla, bla, bla. Me pone después el 27 de octubre que ir a León. Entonces yo dije, bueno, demos el chance al hombre. Pero, pues, ¿cuál chance? Literal, pura madre. O sea, literal, le seguí mandando mensajes, me dejaban visto, no me contestaba. Entonces le puse, la verdad, no me molesta que no me tomara las fotos. Mi sentimiento fue que yo quería conocerte y solo me diste la bien. O sea, dependientemente de todo, yo literal sí me consideraba su so fan porque la verdad veía sus fotos y yo decía, güey, hace un arte muy chingón. O sea, el tomar esas fotos yo decía, güey, wow. Veía que le tomaba grandes artistas. Pero, pues, así me tocó. Y ahorita, con todo lo de las funadas y todo lo que está pasando, la verdad, yo creo que y pues es una cucharada de su propio chocolate la verdad no le dice obviamente el mal eso fue ya hace literal cuatro años y no fue algo tan grave pero creo que jugar con el sentimiento de la gente que, que, que pues te quiere a través de lo que tú haces es está gacho y bueno ahí ustedes vieron el relato del chico no o sé sea, yo 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 no quiero dar muchos comentarios de opiniones este sobre Henry Jiménez porque la verdad que el chico no me pasa ni con agua de limón no se me hace un chico tan falso tan goodbye tan es seguida mucho de su color de piel y de su orientación sexual para quedar como víctima. No sé, yo, yo no, no sé, me da una muy mala vibra el chico. Por eso no quiero estar emitiendo opiniones porque ya tengo el pensamiento sesgado. Pero esto de los sorteos que no son entregados, se me hace tan, tan rastrero hacerle eso a tu comunidad porque las, cuando tú haces un sorteo mucha gente eh, participa, no seguidores y no seguidores, eso es más que cierto. Pero si lo haces, eh, este, entrega el premio, no tengas el tingo al tango a la persona y ay cállate María. Yo justamente yo hice un sorteo antes de que se acabe el año y, y, lo, y lo tenía que entregar, pero en eso pasaron tantas cosas, lo de mi tío, lo de Ecuador y justamente este, la, contacté a, esta semana a la chica porque me faltaba un dato para mandarle el dinero y la chica le pedí disculpas, inclusive le mandé un poco más del dinero que tenía que mandarle y, y este, y incluso me dijo, de verdad que este dinero me llega justamente cuando más lo necesitaba, entonces, no sé, se me hace tan rastrero no entregarle el premio a tu seguidor cuando has hecho un sorteo, pero ¿qué podemos esperar de alguien que tiene cuatro años? dándole vuelta a una persona que le dio mucha confianza al en entregarle tanto dinero que se puede esperar, ¿no? Y justamente, y les voy a, hacer, les voy a decir esto, y no porque confío mucho en Zorrito Youtubero, pero Zorrito Youtubero le hizo un video en Facebook y supuestamente, presuntamente a Lady Henry le mandó un mensaje. Este mensaje dice, eres un asco de persona, las cosas no son como las dices. Pero, ¿qué puedo esperar de un güey frustrado que solo habla de otros para generar contenido? Saludos desde mi mansión, desde el lugar que nunca tendrás muroso. ¿Qué les puedo decir? No le doy toda la credibilidad a este mensaje, porque, pues, es zorrito youtubero. No sé, no le doy toda la credibilidad, pero ahí está. En fin, a él le están dejando, eh, no lo dejamos. O sea, señores, ustedes van a cualquier post de él que haga. Y no lo dejan. Ahora, uno de los más grandes rumores es que se ha separado de su esposo por cuestiones de infidelidad. Aunque ellos supuestamente ya habían desmentido, si se hace bastante interesante, de que están en casa separada. Y mucha gente está diciendo que él alquiló esta mansión. Eh, no sé, para darle a entender, mira, estoy sin ti, estoy bien, no sé, pero bueno separaciones, embarazos y muchas cosas, solo el tiempo nos dirá si sí si, sí si, o si no no, en fin, quería hacerles esta actualización del caso y yo digo Henry, vas a pagar no sé nadie, por curiosidad paga papi, paga no creo que pague, pero bueno opiniones como siempre con respeto aquí abajito, por lo pronto si les gustó dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esa forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis consentidos y chimositos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales. No, 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 no. No te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal. Pues Marija Coman, no te vayas a olvidar de suscribirte, activar la campanita de notificaciones y no olvidarte que no hay mejor forma de escuchar el drama y la información si no es en nuestro idioma. Mm -hmm. veis mis chimositos y mis consentidos?